Nuestro caso comienza con Augusto, que es docente que lleva 20 años enseñando la educación superior y nunca ha dejado de darles el mismo consejo a sus estudiantes el primer día de clases. Chiquillos, nunca se olviden de comprar voluntades. Los estudiantes siempre le preguntaban a qué se refería con eso, sin embargo, hubo un grupo al cual les dio el consejo, pero la pregunta jamás llegó. Augusto, impresionado con la velocidad de este grupo para entender los consejos, partió con la presentación del curso. El curso contaba con la mezcla de dos sesiones. Allí estaba Natalia, con antecedentes de bajo rendimiento académico y el hábito de no atender la clase, lo que molestaba profundamente a los profesores. También estaba Constanza. Era la mejor estudiante del instituto, tenía todo lo que un buen profesional debe tener: virtudes, vocación, talento y respeto por la gente. Natalia se la pasaba fuera de clases, llegaba tarde, pedía permiso para ir al médico. Luego de tantas faltas, el profesor le advirtió sobre su situación. Y Constanza tuvo un semestre difícil por la enfermedad de su madre y le detectaron una enfermedad que requiere un tratamiento urgente. Y el caso era que mientras Natalia decía que iba al médico solo para no estar en clases, Constanza sí tenía un problema. Y finalizando el semestre, Natalia tuvo una nota de 3.8 y Constanza de 5.2. Ambas estudiantes se acercaron al profesor para pedirle otra oportunidad para subirle el promedio. La primera para pasar de clase y la segunda porque creía que podía dar más. El profesor Augusto les preguntó que si recordaban el consejo que les había dado al principio de clases y les respondieron que sí. La segunda pregunta fue si entendieron el consejo. Natalia respondió que los demás deben doblegarse a sus deseos y Constanza respondió que se trata de ganar el espacio en la voluntad de los demás al tiempo que uno se brinda a las demás voluntades. Augusto formuló la tercera pregunta: ¿por qué debo acceder a la solicitud de cada una de ustedes? Natalia, en tono agresivo, contestó: porque ustedes, los profesores, están al servicio de nosotros, los alumnos, somos los que pagamos. Y Constanza respondió que a pesar de su enfermedad y su inasistencia, se ha esforzado por aprender. El profesor accedió a la solicitud de Constanza y le negó la de Natalia. Al día siguiente, el profesor, después de recibir varios mensajes del director de carrera y de su padre de Natalia, llamó a las dos estudiantes y les dio un trabajo con las mismas pautas y las mismas exigencias. El plazo era de una semana. Pasó la semana y Constanza llegó con el trabajo. Natalia lo presentó después de 2 días. Fue mayor la sorpresa cuando el trabajo de Natalia había salido todo de una página de internet, desde el título, subtítulo y los párrafos. Y el profesor le puso a Constanza una nota de 7.0 y a Natalia de 1.0 por el plagio. Al tiempo que la estudiante lloraba porque nadie le ayudaría, el profesor en voz serena le dijo: Natalia, hay que comprar voluntades. Pues el profesor nunca tuvo que justificarse, ya que las cosas caen por su propio peso, aunque nunca estuvo de acuerdo de darle otra oportunidad a Natalia porque nunca compró su voluntad. Y pues el valor es una cualidad de las personas que nos hacen sentir cómodos y nos hacen sentir mayor confianza y simpatía. Y nuestros valores o principios no solo deben servir para sentirnos cómodos con los demás, sino para que los demás se sientan cómodos con nosotros. Debe existir una reciprocidad, lo que Natalia no entendió. Y bueno, la pregunta que nos deberíamos hacer es: ¿qué hay de mí para que los demás me acojan, me brinden su amistad y colaboración? Así para que los demás no se sientan utilizados y nos colaboren solidariamente. Y cuando compro voluntades, me rodeo de gente que está dispuesta a hacer mucho por mí. Por último, voluntad e inteligencia. La voluntad es una fuerza que debe mezclarse con la inteligencia para obtener los resultados que esperamos de ella. Así como desarrollamos nuestra inteligencia, debemos fortalecer nuestra voluntad. En este caso, la voluntad de Natalia es superada por la irresponsabilidad, mientras que Constanza ha fortalecido mucho su voluntad y así va a lograr acercarse a las metas propuestas. Espero que les haya gustado esta bonita reflexión. Muchas gracias.